herramientas de inteligencia artificial, herramientas para crear presentaciones de alto impacto. Vamos a ver tres herramientas, tres aplicaciones de inteligencia artificial que no hemos visto hasta el momento, y al final vamos a ver una aplicación, es decir, una manera de integrar o de complementar PowerPoint con ChatGPT que nos va a permitir esto, realizar diapositivas con inteligencia artificial y sin tener algún límite de costo o de pronto de necesidad de suscribirse, ¿no? A algún método de pago en alguna aplicación. Bien, voy a compartirles entonces mi pantalla. Bien, estoy compartiendo ya mi pantalla. Como siempre, como saben, pueden opinar, hacer preguntas por medio del chat. Estaré atento para que vayamos avanzando. Bien, la primera aplicación que vamos a ver es Slides Go. Ahora, estamos hablando de diapositivas o presentaciones de alto impacto. Ahora, la presentación de alto impacto no son solamente las diapositivas o la parte gráfica o visual de la presentación. Obviamente una presentación de alto impacto tiene que ver también con la preparación que nosotros realizamos antes de esta presentación. Por más que las diapositivas o el texto o las imágenes, la parte gráfica esté muy bien desarrollada, si es que nosotros no nos hemos preparado antes de la presentación, pues no va a tener el impacto debido. Es entonces una herramienta similar a las otras herramientas que hemos visto de inteligencia artificial que si bien ayudan al desempeño humano, no reemplazan el esfuerzo y la habilidad que tenemos que tener nosotros también para desarrollar de manera óptima nuestras funciones o tareas. Entonces vamos a entrar a la dirección. Voy a copiar y pegar la dirección en el chat para aquellos que quieran utilizarla. Y voy a compartir en mi pantalla. Ok, esta aplicación es una aplicación gratuita, pero como todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, se pueden hacer muchas cosas con la versión gratuita, pero también hay una versión de pago, en que incrementa y se accede a más características y funciones de la inteligencia artificial de la aplicación. Nosotros en la página principal de slides.com podemos hacer diferentes cosas, se pueden escoger, por ejemplo, modelos y hacerlo de manera manual. Pero nosotros vamos a elegir esta opción de acá que dice AI Presentation Maker. Es decir, una herramienta que nos va a ayudar a preparar una presentación con inteligencia artificial. Hacemos clic acá y nos abre una pequeña ventana. Ok, en esta pequeña ventana nosotros vamos a darle la información necesaria para que nos preparen las diapositivas. De nuevo, como todo prompt, tanto para generación de texto como para generación de imagen, los criterios son los mismos, ¿no? Mientras seamos más específicos, es mejor y le vamos a dar criterios más sesgados, en todo caso, para que lo haga exactamente como nosotros queremos, que no nos haga una diapositiva demasiado extensa o muy corta, o de pronto ahondando en temas secundarios que no nos interesan. Vamos a poner acá el tema, ¿no? Vamos a poner, a ver, Segunda Guerra Mundial.
Ok, quiero hacer una presentación sobre la Segunda Guerra Mundial. Acá me van a dar tres opciones. La primera es el tono de escritura, es decir, qué tipo de lenguaje va a utilizar. No el idioma lo vamos a elegir más adelante, sino qué tono, ¿no? De composición de palabras va a utilizar. Puede ser divertida, creativa, casual, profesional o formal. Tiene que ver obviamente con el tipo de presentación que vamos a hacer y el tipo de público al que vamos dirigido. Si es que nosotros vamos a un, o estamos preparando una presentación de pronto, como en mi caso, ¿no? Como docente, voy a querer una presentación profesional o formal. Probablemente si es que es para un grupo de clientes, si es que es una presentación para empresa, un grupo de clientes y mi negocio, pues esto tiene que ver con productos o servicios para el segmento juvenil, tal vez utilice una escritura más casual, tal vez, ¿no? Vamos a elegir formal. Lenguaje, acá viene el idioma en el que yo voy a querer que se escriba el texto de esta inteligencia artificial. Para nuestros efectos vamos a escoger español. Y acá el número de diapositivas. Por defecto aparece 8, pero podemos elegir más o menos. Vamos a elegir 10 diapositivas. 10 diapositivas. Después tenemos opción para elegir la parte gráfica, ¿no? Para dar nuestros criterios de lo que queremos para la parte visual. Entonces, 10 diapositivas. Vamos a bajarlo a 6, para que sea, para que se demore menos la inteligencia artificial. Tenemos presentaciones minimalistas. Tenemos con llenas de color. Geométricas, con imágenes o con figuras geométricas, y profesional, un poco más sobrias. A ver, vamos a elegir geométrico y colorful, este de acá, Dark Gradient Pitch Deck. Nos piden el link, por supuesto, acaba el link. Slidesco.com. Recuerden que tienen que elegir el AI Presentation Maker. Y se abre esta ventana en la que estamos ahorita. Ok, entonces voy a elegir Dark Gradient Pitch Deck. Hago clic y vemos que se activa acá un check en la parte superior de esta imagen. Entonces ya he dado el tema, Segunda Guerra Mundial, la escritura formal, lenguaje español, seis diapositivas y el estilo, la parte visual, el estilo de diseño, Dark Gradient Pitch Deck. Genera presentación, hacemos clic y va a tomar unos segundos en crear las diapositivas. Y no va a crear diapositivas completas, con no solamente títulos, sino contenido. A ver qué nos dice el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la historia contemporánea. Como solamente le di el título o como tópico Segunda Guerra Mundial, y obviamente la Segunda Guerra Mundial es muy amplia. ¿No? Hay muchos temas que tocar sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y para seis diapositivas, la inteligencia artificial ha considerado ponerlo un poco más específico, ¿no? El impacto en la historia contemporánea. A ver, ¿qué nos dice? La introducción, una breve introducción sobre el tema, las consecuencias políticas. Ok,
Ok, habla que es esto, el inicio de la Guerra Fría, la creación de la ONU, el impacto económico. Y conclusión. La Segunda Guerra Mundial dejó un legado indeleble en la historia contemporánea, moldeando el curso de los acontecimientos mundiales y definiendo el panorama geopolítico actual. Su impacto perdura en la memoria colectiva y sigue siendo objeto de estudio y reflexión en el ámbito académico y social. ¿Está bien? Cumple. Y finalmente una diapositiva de gracias, ¿no? Para cerrar toda la presentación. Ahora, acá, por ejemplo, si es que yo quiero modificar esta imagen, la puedo mover, puedo de pronto crear una máscara, remover, puedo darle ciertos ajustes. Puedo añadir una página de pronto posterior o te añado una página acá, es posterior a esta, ¿no? Y añado una diapositiva. Pero lo mejor acá, si es que quiero algún cambio, es retroceder y volver a comenzar. Ahora, el problema con Slides Go, que seguro se han dado cuenta ustedes, es que en la parte gráfica todavía está un poco restringida. No nos da tanta libertad para modificar imágenes, o inclusive nos ha puesto dos diapositivas con la imagen repetida. Vamos a darle otro tema a ver qué tal lo hace, algo un poco más específico. Innovación, no, el impacto de la segunda, vamos a seguir con el tema, ¿no? Segunda Guerra Mundial en la economía en la economía. Esto vamos a dejarlo así. El tono, vamos a ver si es que cambia considerablemente el tono. Vamos a ponerle creativo. Lenguaje igual, elegimos español. Vamos a dejarlo en 8 diapositivas y vamos a escoger otro. A ver, minimalista. Ya hemos elegido en Colorful, así que vamos a hacer geométrico. Este link Canvas. Genera presentación. Nos ayuda, ¿no? Esto a salir del apuro. Nos ayuda a crear una presentación de forma rápida. Obviamente tenemos que revisar todo lo que dice. Recuerden que la inteligencia artificial puede cometer errores en los textos. Entonces, si nosotros vamos a hacer una presentación, tenemos que estar muy seguros de lo que nos está diciendo o lo que está poniendo la inteligencia artificial. Podemos cometer terribles errores, ¿no? La batalla de los bolsillos. Un texto creativo. Le hemos pedido que sea creativo, entonces ha puesto un título creativo, La batalla de los bolsillos, impacto económico de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más dice? La introducción tuvo un impacto económico, los antecedentes, previo era la Gran Depresión. Ok. Acá nos están repitiendo, por ejemplo, la misma imagen. Consecuencias económicas, inflación, innovación tecnológica, innovación, investigación científica,
posguerra, conclusión y gracias. Y ustedes pueden editar, ¿no? Acá ponen su correo, mi correo, arroba correo.com. Dame acá su número también. 555-555-55. O pueden cambiar algo del texto, ¿no? Tal vez el título acá, La guerra de los bolsillos, esto les parece un poco muy informal, ¿no? Vamos a borrarlo. Ahí está. Pacto Económico de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos. Vamos a remover esta imagen. Hay writer. Vamos a pedirle que lo haga más largo. Vamos a darle ese texto. Le vamos a decirle bueno. No ha habido gran cambio. Entonces, esta inteligencia artificial, como ven, crea todas las diapositivas, crea toda la estructura inclusive de la presentación. Ahora, esto no significa que ustedes no vayan a hacerle algunos toques, algunos ajustes. O inclusive revisar, como ya mencioné, puede cometer algún error. Ximena Pereira iba a hacer una pregunta. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Julio, Julio Romaina. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, solo que estoy con otro ordenador. Ya, mi pregunta es digamos que yo tengo un tema específico, ya que he sacado mis conclusiones en internet, ¿no? Ya lo tengo todo, mejor dicho, mi tema ya lo tengo seleccionado, todo lo que tiene que ir. En este caso, puedo copiar todo mi texto ahí y la misma inteligencia artificial que lo pueda hacer más bonito y lo pueda tener más organizado, o solamente puedo poner el título del tema nada más. Ok, gracias por tu pregunta. Lo que nos dice nuestro compañero es que yo puedo poner acá todo el texto, que ya lo tengo armado de pronto en un Word o un PDF, y que si es que la inteligencia artificial me lo ordena y me lo separa y me crea una presentación, pero el texto yo ya lo tengo. Yo he hecho mi investigación y he hecho la introducción, las partes y todo lo demás. Vamos a ver, me parece que tiene un límite de cantidad de texto que se le puede poner. Vamos a utilizar ChatGPT para que nos dé el texto para una presentación.
Vamos a pedirle a ChatGPT esto, una presentación sobre el impacto económico de la Segunda Guerra Mundial. A ver, ChatGPT nos está haciendo el texto. Vamos a poner acá para que lo podamos ver. Bien, me ha hecho todo. Vamos a copiar desde introducción o título. Copiar. Se ha copiado todo el texto. Writing español. Número de diapositivas de un chat GPT son 6, 7, 8. Vamos a ponerle 8. Y esta de acá. Vamos a crear. No, sale, no me permite. He puesto todo el texto. Simplemente SlideShow se va. No nos hace la presentación. ¿Cuál es el máximo de token que nos permite SlideShow? Estás hablando de caracteres, ¿no? El máximo de caracteres de SlideShow, vamos a investigar ahorita. Ya, SlideShow lo que nos dice es que en caso que tengamos ya nosotros el texto, utilizaremos solamente los formatos que están acá. Por ejemplo, vamos a escoger algún formato, este formato, y nos dice bajar son solamente templates, es decir, plantillas que nosotros bajamos y editamos ya manualmente en PowerPoint o en Google Slides. SlideShow no nos dice cuántas en el mismo los mismos documentos de SlideShow no nos dice cuántas palabras o caracteres como máximo permite, ¿no? Texto no nos permite, no nos, perdón, esto no nos dice cuánto texto máximo, ¿no? Pero imaginamos que es solamente una indicación mínima como un tópico, ¿no? Dado que cuando hemos querido crearlo, no nos acepta, ¿no? No nos acepta. Entonces, SlideShow nos va a servir en caso de que nosotros tengamos o querramos hacer una presentación, pero no tengamos el texto de lo que vamos a compartir, o no hayamos o de pronto, ¿no? Esto querramos utilizar, o que nos dé ideas, ¿no? No significa que tal cual SlideShow lo vaya a hacer, nosotros vamos a presentar, pero sí que nos puede dar una idea, ¿no?
Ahora vemos que Slides Go, inclusive en la parte visual, no es tan creativo, por así decirlo, ¿no? Pero la ventaja de Slides Go es que es gratuita, es una herramienta gratuita que nos da un inicio, un primer paso, por así decirlo, en la creación de texto y presentaciones con un tópico bastante puntual. Vamos a ver otra herramienta, vamos a decirle gracias a Slides Go y vamos a ver otra herramienta. Que se llama tome.app. Tome.app. Esta herramienta también nos va a permitir crear diapositivas. Es una herramienta que, igual que Slides Go, tiene una versión gratuita que podemos nosotros expandir con esto por algún método de pago, ¿no? Voy a compartirles la ventana. Slides Go, que acabamos de verla, es completamente gratuita. Es completamente gratuita. Hay una versión de pago en la que nos permite más, nos da acceso a más plantillas y un poco más de flexibilidad en la cantidad de diapositivas que podemos crear. Esta nueva que estamos viendo, voy a compartirles la dirección. Esta nueva también es gratuita, pero que tiene una versión también de pago en la que podemos expandir las capacidades. ¿Qué significa? La cantidad de presentaciones que podemos hacer. En la parte inferior, a la izquierda, sale la cantidad de créditos que nos dan de forma gratuita. Nos dan 500 créditos de forma gratuita apenas entramos. ¿Qué significa 500 créditos? Para crear una presentación, se consumen 100 créditos. Es decir, de forma gratuita nos dan la capacidad de crear 5 presentaciones. Si queremos nosotros crear más presentaciones, tenemos que entrar con otra cuenta de correo. Ahora, esta aplicación no es como las aplicaciones o no es como las inteligencias artificiales que crean imágenes y que diario te actualizan y te dan más tokens o te dan más esto más créditos. En esta aplicación, los 500 créditos que te dan de inicio te los dan por una única vez y no te los vuelven a dar. Tienes que pasarte la versión de pago. Ahora, yo en mi caso, cuando he usado alguna de estas herramientas en las que te dan una cantidad de gratuita inicial, no te vuelven a dar, utilizo diferentes cuentas de correo para poder tener más créditos. O si no, bueno, aprendiendo a utilizar la herramienta, pero como les mencioné, al final de esta clase vamos a ver una manera de integrar ChatGPT y la capacidad de nuevo PowerPoint, de una asistencia para el diseño, que nos va a ayudar a crear infinidad de presentaciones sin tener estas limitaciones de la cantidad de tokens o créditos. Ok, esta es la página principal. Nos aparece después de que creamos, tenemos que crear una cuenta. A la hora que creamos una cuenta, voy a cerrar sesión y voy a iniciar sesión con otro usuario para que veamos cómo aparece la primera vez que entramos a tome.app.
Tome.app es una herramienta un poco más completa en lo visual, en lo gráfico, que la herramienta SlideShow que acabamos de ver. De nuevo, la limitación de Tome.app es la cantidad de créditos iniciales que nos dan, ¿no? Cuando en SlideShow no hay límite. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar de nuevo con otro usuario. Ok, cuando ustedes entran por primera vez, les va a salir esta pantalla, ¿no? De crear su perfil. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Le pongo acá mi nombre Javier. Apellido Morán. ¿Qué tipo de trabajo hace? Como soy educador. ¿Cuál es su función? Voy a poner esto de departamento, qué tan grande es su empresa y la página web si quieren, pero no es necesario. Y te dice crea tu área de trabajo. ¿Cómo se va a llamar tu área de trabajo? Es decir, tu carpeta, donde se van a grabar todos los las presentaciones que vas a ir realizando. Entonces, que vas a ir creando. Vamos a ponerle de prueba, como dices. Siguiente. Un tema predeterminado para tu área de trabajo. Vamos a elegir este Neptuno. Te dice, puedes pasar a una versión ilimitada pagando $16 al mes, si es que te suscribes al pago anual. Tal vez después le decimos, muchas gracias, después vamos a probar primero. Te dice, comienza siendo tu primera, ¿no? Esto usa AI para crear tu primer draft. Vamos a crear nuestra primera presentación con inteligencia artificial. Vamos a ver qué tan buena es. Acá, en esta pantalla, voy a cerrarla por el momento. Esta es la pantalla a la que vamos a ingresar todas las veces siguientes, después de que ya hemos creado nuestro perfil. Todas las veces que ingresemos a esta aplicación, se va a abrir una pantalla similar, donde hay plantillas. Y a la izquierda tenemos los elementos que nosotros vamos a utilizar para definir o para crear o son los elementos de nuestro perfil, ¿no? Personal, sé que tenemos presentaciones que hemos hecho, pero no hemos creado ninguna. Si está abierto, reciente, es de pronto que hemos editado. Y acá abajo a la izquierda salen los créditos. Tengo 500 créditos porque recién he creado mi cuenta. Pero para crearlo con IA, vamos acá a la parte superior derecha que dice generar con IA. En la parte superior derecha, en color lila o violeta. Violeta es esto, ¿no? No. Bueno, medio rosado. Hacemos clic acá y nos aparece esta ventana. Y nos aparecen algunos ejemplos de cómo es que tenemos que escribir nuestro prompt, pidiéndole que nos prepare una presentación. Y está en castellano, si se dan cuenta. Está en castellano. Entonces le voy a decir qué cosa quiero hacer. Esto acá va a ser una presentación. De 12 páginas sobre
el impacto de el uso de mascarilla o 12 páginas sobre la importancia del lavado de manos en la salud pública. Ya. Le hemos dicho que cree una presentación de 12 páginas sobre la importancia del lavado de manos en la salud pública. A ver, vamos a ver qué nos propone. El primer paso es generar los esquemas, es decir, me va a decir cómo es que va a separar o el título de cada diapositiva, cada página que va a crear. Está generando el esquema. Ok, y acá están las 12 diapositivas. La primera es la introducción, segundo, estadísticas de enfermedades transmitidas por las manos. El tercero, pasos para un lavado de manos efectivo, técnicas de lavado de manos, importancia del lavado de manos en la prevención de enfermedades, lavado de manos en la salud pública, efectividad del lavado de manos en diferentes situaciones, lavado de manos en el ámbito hospitalario, lavado de manos en cuidado de alimentos, en el hogar de la comunidad, consejos para promover el lavado de manos y las conclusiones. Si es que yo no estoy de acuerdo con este esquema, yo digo, ¿sabes qué? Le he pedido 12 diapositivas, me parece mucho para solamente hablar del lavado de manos. Voy a pedirle. Voy a modificar el texto, pero ojo, con haberme dado ya esto, me ha restado ya mis tokens, por si acaso, ya me los ha restado. Pero acá puedo hacer correcciones para pedir de nuevo otro esquema. Vamos a hacer algún cambio, a ver, vamos a modificar en vez de 12, 8. Y generamos otro esquema. ¿Ya? Introducción, beneficio del lavado de manos, técnica correcta, momentos clave, enfermedades prevenibles, lavado de manos en diferentes ámbitos, estadística del lavado de manos, conclusiones. Si es que no me parece, lo volvemos a generar. Ojo, ya me cobró una vez mis 100 tokens, mis 100 créditos, no me lo voy a volver a cobrar por volver a generar otro esquema. Si es que yo cierro esto, ya me generó el esquema, ya me he cobrado los 100 créditos. Introducción, beneficio, técnica, momentos clave. Ok, vamos a generar. Puedo seleccionar diseños van apareciendo recomendaciones de diseños según cada diapositiva, ¿no? Entonces esta es la primera diapositiva que es la presentación, ¿no? Entonces puede ser así, puede ser este o con una imagen. Este. Siguiente. Y ahora me va a permitir escoger el diseño de la siguiente diapositiva. Introducción, importancia del lavado de manos y prevención de enfermedades. Esta diapositiva está separada en dos partes. Puede ser así, yo puedo añadirle imágenes, puede ser un texto directo en la introducción, más texto, otra manera de presentar el texto. Son diferentes diapositivas. Entonces puedo ir creando página por página. Esta es la tercera página de la presentación. También acá puedo ir eligiendo cómo quiero que se vea, tal vez con más texto, con un pequeño cuadro.
con menos texto. Puedo hacer así página por página o puedo hacerla de pronto puedo hacerlo todo. Vamos a crear una nueva. Generar presentación sin seleccionar diseños, sino generar presentación. Y va a generar y va a crear todas las diapositivas. Técnicas correctas, momentos clave, lavado de salud pública, impacto, estadísticas relevantes, conclusiones. Vemos que acá hay imágenes que han sido creadas con inteligencia artificial que tienen un poco de errores, ¿no? Siempre las inteligencias artificiales les cuesta un poco la figura humana y más aún las manos, ¿no? Un poco difícil de dibujar. Las manos y detalles de los pies también, las falanges son un poco difíciles. Ahora, se le puede agregar imágenes de alguna IA de imágenes. Esta aplicación tiene ya su propia IA de imágenes. Como estamos viendo, está creando esta imagen, la está creando con IA, y es por eso que tiene este look, ¿no? Medio raro. Ahora, ¿cómo descargamos? Hay una manera de exportar a PDF, pero eso es para la versión paga. Ojo, no se puede descargar en versión PPTX para PowerPoint. Se podría descargar en PDF, pero para la versión de pago. Lo que nos permite a nosotros es compartir una dirección. Por ejemplo, puede reproducir enlace a la página actual. Copiar el texto, copiar la dirección. Y permitimos que otra persona tenga acceso a nuestras diapositivas. Y nosotros presentamos en la misma aplicación. Ok, esta herramienta entonces para crear presentaciones y diapositivas nos permite presentar en la misma aplicación. Nos permite presentar esto en la misma aplicación. No nos va a permitir descargar y pasarlo de pronto a PowerPoint o subirlo a Google Slides. No, en la misma aplicación podemos presentar. Y en la versión de pago nos va a permitir descargarlo en PDF. Es una pequeña limitación que tiene esta inteligencia artificial. Con respecto a esta inteligencia artificial, ¿alguna pregunta o de pronto quiere alguien proponer algún tema para ver si es que ver cómo es que sí, perdón, me olvidé tu nombre para no decirte de nuevo, Ximena. Que había levantado la mano. Sí, profe. En caso de que, bueno, por ejemplo, yo estoy de administración, ¿no? Ya hago un tema referente a lo que me den. Y como usted explicaba, no puedo descargarlo como PPT o algo así. Y yo tengo que enviar el link. Entonces, ¿sería factible de que el docente se va a dar cuenta que capaz es inteligencia artificial o que no lo haya hecho yo? Es lo más probable. Entonces, ¿hay alguna opción de que capaz por la mente del profesor no vaya a pasar eso y pues tampoco vaya a quedar ahí mal parado, ¿no? Claro. Mira, esta aplicación
Como mencioné, en la versión de pago permite descargar en PDF. Esa sería una opción, tal vez descargarlo en PDF y enviarlo así, para que no quede rastro de del origen. Si es que se envía tal cual, para que otra persona lo abra y lo vea, va a ser evidente que es de esta aplicación porque incluye la dirección, ¿no? Vamos a verla. Incluye, ¿no? El inicio es la dirección de la aplicación. Entonces es evidente que ha sido hecho pues con una inteligencia artificial. Esto lo usaría yo de pronto si es que nosotros vamos a presentar, vamos a tener control de esto y no pues para enviarlo tal vez esto, una tarea o una obligación laboral porque va a quedar en evidencia que ha sido hecho con inteligencia artificial. Waldir Espinosa nos dice, páginas web para descargar imágenes impactantes, alucinantes para poner de fondo, ya sea en PPT o en la edición de videos. Bueno, acá lo que hemos visto son inteligencias artificiales para creación de imágenes que nos permiten crear la imagen que nosotros querramos, ¿eh? Entonces, si quieres una imagen de fondo para alguna presentación, la puedes crear en una inteligencia artificial y ponerla de fondo en un PowerPoint o en el Google Slides, que ahora se está usando bastante. Se puede integrar con facilidad. William nos dice, esta IA o las que se pueden usar podrían permitirme hacer diapositivas para exposición de tesis. Sí, claro, para exposición de tesis. Claro que sí. Ahora, esta inteligencia artificial, tanto como la anterior, ayudan sobre todo si es que no tengo mucho el tema, ¿no? Y voy a querer que me creen el tema y y el contenido de la presentación. Si es que yo ya tengo una tesis y que por lo tanto he desarrollado tanto la parte teórica, estudios previos que se han realizado, la parte de investigación, la comprobación tal vez estadística de mi tesis, de mi hipótesis, perdón, y hallazgos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y todo lo demás. En ese caso, no recomendaría utilizar estas inteligencias artificiales. ¿Ok? Porque ya tienes la información. Entonces, no te ayudaría. Por el contrario, tal vez esto metan algún dato que puede causar ahí que parezca error, ¿no? Que parezca que te has equivocado cuando en realidad es la inteligencia artificial, ¿no? Y más aún cuando hablamos de una tesis, ¿no? Que en muchas ocasiones estamos hablando de un tema nuevo, que estamos expandiendo el conocimiento humano, así que por lo tanto es un tema que las inteligencias artificiales conocen poco porque se supone que estás creando nueva información. Entonces, yo no recomendaría estas inteligencias artificiales para preparar tesis, para exposiciones de tesis. Pero vamos a ver herramientas que sí ayudan, ¿no? Sí, vamos a ver herramientas que sí nos van a ayudar. Vamos a ver otra herramienta que se llama Gamma AI. Les voy a compartir la dirección. Por el chat. Esta herramienta también, igual a las anteriores, es una herramienta que normalmente te da plantillas para preparar presentaciones, ¿no? Abrías una plantilla como el Canvas, ¿no? Abrías una plantilla y metías el texto, jalabas imágenes y lo ibas creando, te iba ayudando, ¿no? Para crear tu presentación, pero tú eras quien introducía el texto, ¿no? Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial, se han potenciado y te ayudan creando también el texto de la presentación. Vamos a ver, creamos una nueva IA. Esta es la página que les va a aparecer, la pantalla que les va a aparecer cuando recién ingresen a la aplicación. Vamos a crear una nueva.
demora un poquito. Ahora, todas estas aplicaciones que tienen alojamiento web, están sujetas, la velocidad de respuesta están sujetas obviamente a la cantidad de usuarios que tienen en el momento. Entonces, a veces demoran un poquito, como ahora me está demorando un poquito. Obviamente depende también del ancho de banda que tengan ustedes en en los dispositivos que están conectados, ¿no? Pero también por la cantidad de usuarios que se conectan a estas herramientas. Ok, está terminando de cargar. Te dice, ¿cómo te gustaría empezar? Pegar un texto. Nos permite pegar un texto. Nos permite importar un archivo. O nos permite generar de la nada, desde cero. Vamos a generar desde cero. Vamos a ver qué cosa nos gustaría describir el día de hoy o qué nos gustaría hacer el día de hoy. Nos dice esta aplicación. Vamos a poner culturas precolombinas de América. Culturas precolombinas de América. ¿Cuántas tarjetas? Es decir, ¿cuántas diapositivas? El estándar es 8, puedes hacer hasta 10. Si quieres más de 10, 15, 20, 25, ya es en la versión de pago. Vamos a ver 8 y puedes elegir el idioma. Nosotros obviamente lo dejamos en español. Y vamos a generar el esquema primero. Ok, y va directo al punto, ¿no? Olmecas, mayas, aztecas, incas, culturas de la región andina, Mesoamérica, región Caribe, región amazónica. Entonces yo acá veo y digo, miren, ¿saben qué? Ha quedado un poco apretado esto. Voy a añadirle hasta 10 diapositivas. Y si se dan cuenta, acá abajo a la izquierda aparecen los créditos. Cantidad de créditos que me dan. 360 son los que me quedan. De nuevo, ¿no? Estas aplicaciones para crear presentaciones te dan créditos una sola vez, de forma gratuita. Una vez que se acaban, tienes que adquirir o comprar la versión de pago. Vamos a hacer 10 tarjetas en español. Generar un nuevo esquema. Entonces ahora ha añadido dos, ¿no? Ha añadido las culturas precolombinas de América y el legado de las culturas, ¿no? Y ha cambiado el esquema, si se dan cuenta. Olmecas, mayas, aztecas, incas, características comunes, religión, creencias, arte y arquitectura, agricultura, tecnología y legado. Cantidad de texto por tarjeta puede ser breve, es poco texto, medio o detallado. Hemos puesto medio. Fuentes de las imágenes. Hay una opción a que sea con inteligencia artificial. Vamos a elegir, puede ser con búsqueda de web, es decir, que las imágenes que aparezcan en en las diapositivas sean con imágenes que busca en en la web o imágenes creadas por inteligencia artificial. Si es que ponemos imagen creadas por inteligencia artificial, podemos darle de pronto algunos criterios para crear. De pronto quiero que las imágenes tengan estilo acuarela, que tengan, sean estilo anime. Vamos a ponerle estilo anime. Estilo anime, color. Ya. Ok. Acá me dice cuánto me van a cobrar. Me van a cobrar 40 créditos de los 360 que me quedan para crear estas diapositivas. Vamos a ver cómo lo hace.
Acá te permite escoger, todavía no la ha generado, acá te permite escoger el tema. Aquí te está mostrando más o menos cómo es que se va a ver, ¿no? La relación entre los colores del texto, el fondo y las imágenes. Hay una pequeña muestra de cómo se verían las imágenes. Vamos a elegir Bubblegum, esta de chicle. O esta de acá, muy futurista para hablar de culturas precolombinas. Esta es muy sobria, muy triste. Vamos a ver. Esta media verde. Ok. Hemos elegido acá a la derecha el estilo, ¿no? Y damos generar. Vamos a ver qué cosa nos da Gamma. Vemos ahí que está pensando y está generando nuestras diapositivas. Te dice, no cierre esta de pestaña mientras la generación está en proceso. Y bueno, es bastante rápida en generar el texto, ¿no? Eso no, ya a estas alturas no nos sorprende porque hemos visto muchas inteligencias artificiales ya en el transcurso de las clases. Pero acá está, miren, esta es una imagen hecha por inteligencia artificial, culturas precolombinas de América. La cultura precolombina de América se refiere a civilizaciones que existían en el continente antes del arribo de los europeos, estas culturas abarcan. Por acá está, y ponen el nombre que yo he puesto como usuario cuando he creado la cuenta. Y mi cara ahí de mi cuenta de Google. Olmecas, ubicación geográfica, ok. Mayas, aztecas. Incas. Características comunes, religión, creencias, arte y arquitectura. ¿Sí? Ok. Podemos editar texto. Podemos cambiar el estilo de la tarjeta. Editar de pronto el imagen, pero no esto. No volver a crear esta imagen de inteligencia artificial, ¿no? Editar con IA. Soy tu socio de diseño. Te permite, ¿no? Por medio de la inteligencia artificial te permite también como orientarte en la edición de estas imágenes. Ahora, ¿qué podemos hacer? Presentar, compartir y también exportar en PDF y exportar a PowerPoint. Exportando a PowerPoint. Vamos a ver cómo exporta a PowerPoint. Vamos a ver si es que no se distorsiona demasiado, ¿no? O se mueven demasiado los elementos de esta presentación. Ok, voy a compartirles cómo es que se ve en PowerPoint.
Y acá está. Nos sale esta etiqueta que dice hecho con gamma, pero no se preocupen, elegimos habilitar edición siempre. Elegimos y borramos. Ya nadie se da cuenta que ha sido hecha con gamma. Vemos que se ha movido un poquito, tal vez podemos editar un poco el texto, el tamaño. Podemos reducirlo ligeramente para que encaje. Bien, veo que mi presentación de la pantalla no se mueve. No sé si es que esto están viendo ustedes. A ver, voy a volver a compartir. Ya, ahora sí se mueve. Como les mencionaba, pueden editar desde borrar el sello acá que tiene de hecho con gamma. Se va. Así como pueden editar el texto, pueden editar el tamaño, cambiar la imagen, todo. Tal vez esto por la cantidad de texto se puede mover un poco, puede salirse, descuadrarse algo, pero está bastante bien. De pronto eso estaba muy cerca, lo vamos a mover abajo. Eso también. Y ya está. Entonces vemos que Gamma hace muy buen trabajo, permite compartir, permite descargar, borrar además esto, el sello de agua que dice hecho con Gamma. Se detiene a la hora de compartir. Como les mencionaba, esto a la hora de podemos habilitar edición. Podemos borrar el sello de agua de gama sin ningún problema. Esta inteligencia artificial nos dice cuántas presentaciones nos dan gratuitamente. Gratuitamente nos dan, crear, no, ahorita les digo esto. Receta de torta selva negra. A ver. $320. Nos dan 500 créditos. Nos dan 500 créditos. Corrección, nos dan 400 créditos. Nos dan 400 créditos iniciales. Y cada presentación que preparemos nos cobran 40 créditos. Es decir, nos dan 10 presentaciones gratuitas por una única vez. No se va a renovar nada de eso. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta inteligencia artificial para pasar a la última parte? No, ninguna. A ver, vamos a ver cómo nos propone esta. En vez de poner imágenes creadas por inteligencia artificial, vamos a poner búsqueda en la web. Vamos a ponerle texto detallado.
Vamos a pedirle ahora sí este de Bubblegum General. Las presentadas no son, todas las presentadas no son renovables. ¿Cómo que todas las presentadas? Estás hablando de las aplicaciones, así que se puede renovar los tokens o los créditos. Nos dan solamente una vez, si es que créditos. Si es que queremos más créditos, tenemos que acceder a la versión de pago, a las versiones de pago. De lo contrario, de pronto ingresar con otra cuenta de correo para que nos den esto de nuevo, desde cero, los créditos. Como uno nuevo, ¿no? ¿Hay alguna IA renovable como como la de las imágenes? De presentación, no he encontrado yo, no he visto. La única que es completamente gratuita es la Slide Go, que tiene las limitaciones que ya hemos visto, ¿no? Tiene ciertas limitaciones, de pronto. Pero que nos ayuda, ¿no? A preparar presentaciones también. Sí, te puedes suscribir a a estas cuentas de inteligencia artificial con diferentes correos. No necesariamente con el correo que usas personalmente, puede ser con otros correos. Yo, por ejemplo, utilizo mi cuenta personal y otra cuenta además que utilizo para hacer las pruebas estas que uso para las clases, ¿no? Entonces, como que duplico la cantidad de créditos que tengo, básicamente por una cuestión de utilizar e investigar, ¿no? Si desde diferentes cuentas se busca el mismo tema, resultados del mismo similares, el resultado va a cambiar. Pueden ser resultados similares dependiendo de lo que preguntes, ¿no? Si es que pregunto, por ejemplo, algo muy puntual y específico como la receta para la torta selva negra, el resultado cada vez que pida va a ser bastante similar, ¿no? Acá me ha buscado, no lo ha creado por inteligencia artificial, sino lo ha buscado en la web, entonces ha buscado una imagen de una selva negra y no sale otra torta o algo raro. Los ingredientes que separa en dos partes y muestra diferentes presentaciones de la selva negra. Y que también lo puedo bajar y editar en mi PowerPoint. ¿Cómo podría generar diapositivas dicha tesis en una presentación? Bien, acá, si es que quieres usar Gamma, lo que tendrías que usar es acá al inicio, crear nuevo con AI, y puedes pegar texto, copias y pegas el texto, si es que el texto está separado también con títulos y subtítulos, o importas un archivo, es decir, si tu investigación está de pronto en un PDF o si está en un Word, puedes importar ese documento acá por medio de esta parte que dice, de este botón que dice importar un archivo, y la inteligencia artificial te va a crear la presentación a partir de ese documento. Ok, ahí ya no va a aumentarle texto, no va a escribir cosas de pronto que no estén bajo tu control, pero siempre, obviamente, estar revisando, porque puede haber hecho una separación de pronto de temas en diapositivas que tú consideras que era importante de pronto que vaya. Ahora, si es que te importa un archivo, no va a resumirlo, ¿no? Entonces tienes que haber preparado ya tú tu esquema y el texto exacto que van a ir en cada diapositiva para que acá solamente te ayude creando. Número máximo de tokens en gamma de caracteres. En pegar texto, me parece que son 4.000 caracteres en pegar texto. Y en importar archivo es un poco más, ¿no? Me parece que es el que tiene.
ChatGPT, no me acuerdo cuántos son, 70 mil palabras, 70 mil caracteres, más o menos, ¿no? ¿Se puede importar un PPT y Gamma lo puede mejorar? Sí, también, ¿no? Puedes importar acá una presentación en PowerPoint, jalar un PPT y también te lo va a mejorar. También lo va a mejorar. Bien, vamos a ver la última, que nos quedan 15 minutos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a compartirles la presentación. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos mejorar considerablemente nuestra facilidad para crear presentaciones ayudando a PowerPoint con ChatGPT o juntándolos a ambos, ¿no? Creando de una manera muy puntual y específica el texto por medio de ChatGPT. Y además, siguiendo una técnica muy puntual en PowerPoint para crear estas diapositivas. Iván Silva nos dice, ¿Canva tiene opción de crear presentaciones? Sí, tiene opción de crear presentaciones. No lo he incorporado por una cuestión de que tiene mucha facilidad para la parte visual, de pronto te da mucha libertad de crear y te ayuda también a crear, pero en la parte de generación de texto para las diapositivas o crear las diapositivas dándole solamente el tópico, Canva todavía le falta ahí, ¿no? Le falta esa funcionalidad. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace esto que va a parecer magia. Vamos a abrir una ventana de ChatGPT. Uso la ventana de ChatGPT que teníamos abierto con el texto que le pedimos hace un rato. Bien, entonces, acá en ChatGPT le vamos a pedir lo siguiente, presten atención. Le voy a pedir, por ejemplo, lo de las culturas precolombinas, ¿no? Una presentación. Presentación de 12 diapositivas para PowerPoint sobre las culturas precolombinas, escrito en código BBA. Una presentación de 12 diapositivas para PowerPoint sobre las culturas precolombinas, escrito en código BBA. Al inicio, ChatGPT te dice, lo siento, no puedo generar directamente código para presentaciones en este formato. Sin embargo, puedo proporcionarte un esquema general sobre cómo podrás estructurar el código BBO para lograrlo. Aquí tienes un ejemplo. Copiamos el código. Nos vamos a
a PowerPoint, una presentación en blanco. Voy a compartirles la pantalla de PowerPoint. Ok, he jalado, he abierto PowerPoint, una presentación en blanco completamente. Voy a la pestaña de vista. Elijo macros. Y en macros me aparece esta ventanita que voy a compartirles toda la pantalla mejor para que lo vean todo completo. Ok, decía que entraba clic en la pestaña de vista, clic en macros, se abre esta pestaña, aquí le pongo el nombre de macro. Este nombre tiene que ser sin espacios, entonces le pongo precolombino, precolombino. ¿Sí? Y hago clic en crear. Cuando hago clic en crear, se abre esta pantalla de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. No se asusten, no es nada complicado. Nos vamos a la última línea después de esto que dice End Sub. Clic derecho, pegar. Pegamos todo el texto que nos había dado ChatGPT. Y ponemos play, ejecutar. No, usted es dama. Vamos a cerrar esto, vamos a abrir de nuevo. Paso hago el PowerPoint. Vista, macros. Colombinas. Crear, pegar, play. Pero me bota de PowerPoint. Vamos a pedirle a ChatGPT que lo modifique. A veces es una cuestión del orden, habíamos dicho que es el orden de cómo, el orden de cómo es que ponemos las cosas. Iván me está pidiendo cuál es el prompt para ChatGPT. Vamos a cambiar el orden para que nos dé esto, para que PowerPoint no nos bote de ahí. Y ahora no nos ha dicho, no nos ha dicho que no puede. A ver, vamos a ver si es que este
PowerPoint lo acepta. Okay. Copiamos el código. Vista, macros. Crear. Después de end sub, al final de todo, podemos pegar y ejecutar. Algo está pasando con PowerPoint que se me está cerrando porque no me ha ocurrido antes. A ver, vamos a intentar de nuevo. A ver, te dice, aquí tienes el código de Word para crear una presentación con 12 diapositivas sobre diferentes culturas precolombinas. Sí. Este código crea una presentación, una diapositiva de introducción sobre diferentes culturas y diapositivas. Asegúrate de ajustar la ruta guardado en la línea de PPT Save As para que se guarde en el lugar correcto de tu sistema. Ya, me está causando muchos problemas este. A ver. Vamos a encontrar el problema ahorita. Es una herramienta que requiere, que utiliza programación, como han visto, y que no salen los códigos, no funcionan como parte, algunas macros no funcionan cuando comparte pantalla. Ah, puede ser. Puede ser porque no me ha. Primera vez que no me funciona una macro. A ver, vamos a ver. Si es que. Sin compartir pantalla. No. Me sigue botando. Voy a compartirles el prompt igual. Les estoy compartiendo el prompt. Voy a ver cuál es el problema con el prompt. Me parece que es algo del PowerPoint. No, nunca se me ha salido. Puede ser esto. A ver, no sale los códigos, algunas funciones. Algunos macros no funcionan cuando comparte pantalla.
Guardar la presentación habilitado para macros. Profesor, solamente cuando copié el prompt a ChatGPT, solo me manda la información nada más, no me manda nada de códigos. Ya, pero lo pusiste completo con la parte que dice con código BBVA. Sí, completo, completo. Ya, a ver, esto. Voy a guardar primero. Voy a ver si es que funciona en macros así. Macros. Test. Crear. Copiar el código. Pegar, ejecutar. No, lo sigue cerrando. Voy a revisar bien cuál es el error que puede estar sucediendo que hace que PowerPoint se cierre. Primera vez que me ocurre. Pero bueno, es una manera que vamos a ver al inicio de la próxima clase rápidamente, porque debe ser un error solamente en el texto. Probablemente alguna palabra me ha comido en el prompt. En Gemini me bota la misma info. Sí, claro, ChatGPT y Gemini ambos pueden crear este mismo código. No, profe, me refiero a que probé en Gemini, me sale lo mismo, o sea, no me bota nada de código. Ya. De nuevo, a mí me ha ocurrido siempre, tanto en esta computadora que tengo ahora como en otros equipos que he utilizado en oficina, inclusive Mac. Me ocurre lo mismo, ¿no? Le pido a ChatGPT, me crea un código en esto para Visual Basic, que por medio de macros lo ingreso a PowerPoint y me crea las diapositivas, ¿no? Vamos a dejarlo hasta acá. La próxima clase vamos a revisar esto al inicio. Me comprometo a ver qué error puede estar ocurriendo para evitar que vuelva a suceder y además de eso explorar, ¿no? Esta manera de crear diapositivas o presentaciones con inteligencia artificial que de nuevo, como les digo, no tiene límite, no se le van a acabar los créditos o los tokens. Y vamos a utilizar también todo el poder de PowerPoint que a veces lo dejamos de lado y que nos puede ayudar. Ok, entonces, conmigo hasta acá. Recuerden que tienen una evaluación. Ya Elizabeth les dará mayor detalle. El nombre de la macro que indica se pone. En nombre de la macro, ¿qué indicación se ponía? Ya, en la macro, en el nombre pones el nombre que tú le quieres dar a la macro, ¿no? Yo le he puesto prueba, le he puesto cultura precolombina. El nombre que tú quieras, pero eso sí tiene que tener. No tiene que tener espacios. Sin espacios. Puede tener letras, números, pero no espacios. Puede poner mayúsculas si quieres, pero no espacios. ¿Ok? Ese nombre es poco importante en realidad porque de ahí no lo vas a volver a utilizar. No, solamente sirve para crear la macros, pero nada más. Ok, entonces la IA macro es la misma para todos o cambia. A ver, la forma de crear la macros es la misma. Es la misma. Ahora, el texto con el que pedimos, el prompt con el que pedimos el código a ChatGPT o a Gemini,
Debe tener una sintaxis porque recuerden que el origen de el aprendizaje de todas estas inteligencias artificiales es en inglés. Entonces, algunas veces está bien escrito en español algo, un prompt, pero el orden de pronto lo interpreta mal la inteligencia artificial, que es lo que voy a revisar ahora para poder tenerlo listo para la próxima clase sin ningún inconveniente. ¿Ok? Bien, estoy seguro que la próxima clase...